Lo primero que haremos será importar este archivo. Todos estos recursos os los dejaré en un link por si los queréis descargar y seguir el tutorial conmigo. Aquí elegimos conservar tamaños de capa y aquí estilo de capa editable. Si hacemos doble clic, entraremos a la composición de la mano y aquí podemos ver los ajustes. 1920x1080 a 24 fotogramas y le ponemos esta duración. Venimos a la carpeta de los assets y ponemos la tinta por aquí arriba. Nos vamos a posicionar justo donde la pantalla se tiñe toda de blanco. Y con clic derecho vamos a ir a tiempo, activar remapeo de tiempo y sin movernos de ahí vamos a activar un keyframe. Este del final lo eliminamos y el que hemos creado lo llevamos más o menos por aquí. Con esto conseguimos que la tinta que aparece en el vídeo vaya un poco más lenta. La ponemos por encima de la capa palma y el resto lo ocultamos por el momento. Ahora la tenemos que posicionar y escalarla más o menos de su tamaño. Con la tecla F4 desplegamos los mates de seguimiento y con el Pick Whip y haciendo clic en esta casilla la ponemos en mate de luminancia. Con Control D duplicamos la capa de la tinta y la ponemos por encima del dedo meñique. Las hacemos visibles y ahora tenemos que posicionar y ajustar esta capa con el dedo meñique. De nuevo, con el Pick Whip la ponemos en mate alfa y activando esta casilla la ponemos en mate de iluminancia. Iluminancia, he dicho. Vale. Repetimos el mismo proceso con el resto de los dedos. Para que no aparezca toda la mano a la vez, le vamos a dar unos 2 segundos más o menos de desplazamiento a las capas. Ahora se ve genial. También podemos mover los keyframes si queremos para cambiar un poco el timing de la animación. Venimos al panel de proyecto y arrastramos la composición mano capas a este icono para crear una nueva y la renombramos. Seleccionamos la herramienta pluma y ahora vamos a crear unos trazos que nos van a servir para simular la sangre que cae de la mano. A este trazo le ponemos el fin de línea en redondo y le vamos a añadir un efecto que se llama bordes rugosos.
lo dejamos como viene por defecto, aunque si queréis, podéis investigar con él hasta que consigáis un resultado que os guste. Ahora le ponemos el efecto recortar trazados y lo animamos de esta manera. Posicionamos este trazado más o menos por aquí y lo duplicamos unas cuantas veces para añadir a la animación diferentes rastros de sangre. Con la herramienta pluma podemos estirar estos trazos y moviendo los keyframes podemos ir modificando el timing a nuestro gusto. Creamos una nueva composición que se va a llamar Principal, de 1920x1080, a 24 fotogramas y con esta duración. Aquí vamos a traer esta composición y también vamos a poner la textura por debajo. A esta composición le ponemos un relleno de color rojo. Y ahora con la tecla F4 desplegamos los modos de fusión y la ponemos en multiplicar. Seleccionamos las dos capas y si nos aparece el icono de 3D, con F4 lo desplegamos y lo activamos. Con clic derecho vamos a crear una luz de tipo concentrada y estos ajustes. En cualquier momento los podemos modificar si queremos. Activamos dos vistas y este visor de aquí lo vamos a poner en vista izquierda. Ahora posicionamos la luz de esta manera. Ahora, estando al inicio de la línea de tiempo, activamos el reloj de la rotación Y y le ponemos menos 3. Nos adelantamos hasta el segundo 2 y le ponemos un valor de 3. Con F9 lo suavizamos y ahora con la tecla Alt presionada vamos a hacer clic sobre el reloj y vamos a escribir esta expresión. Ahora vamos a crear un efecto de parpadeo en la luz modificando su intensidad cada 2 keyframes.
la animación en sí ya estaría terminada. Este proceso que vamos a hacer ahora es el de integrar los sonidos, que podríamos hacerlo perfectamente en Premiere. Pero como solo son unos pocos, los vamos a hacer aquí directamente. Por si acaso, sobre la marcha, tenemos que ajustar el timing de la animación. Creamos un nulo y vinculamos esta composición y la textura a él. Con la tecla S desplegamos la escala y vamos a hacer una pequeña animación. Marcamos un keyframe al inicio de la línea de tiempo y lo ponemos más o menos en el segundo 14 o 15 de la animación. Y aquí al principio le ponemos un valor de 90% a la escala. Para cubrir esos bordes vacíos que han quedado, escalamos un poco la capa de la textura y listo. Por si no os acordáis, voy a dejar todos estos recursos en un link para que podáis descargarlos gratis y practicar. Aquí, en este punto, vamos a volver a crear un parpadeo de la luz. Cada dos cuadros marcamos un keyframe, modificándole la intensidad hasta que finalmente se queda apagada. Desplegamos la posición del nulo y con Alt presionado hacemos clic en el reloj para escribir esta expresión y darle un poco de movimiento a la escena. Con clic derecho creamos una capa de ajuste y le aplicamos unas curvas para darle un poco de contraste a la composición. Thank you.
Por último, vamos a añadir una expresión a la luz para que vaya variando su intensidad durante toda la animación y quede más creepy. Y a falta de hacer algún pequeño ajuste, nuestra animación está terminada. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!